Y como parte de las acciones para la sostenibilidad medioambiental que realiza el Consejo para el Desarrollo Estratégico de Santiago, sumadas al compromiso del Grupo Estrella de impactar positivamente a las comunidades donde tiene incidencia bajo la consigna "Devolvamos el verde al río Gurabo", más de 60 colaboradores del grupo, tras finalizar la construcción del puente sobre dicho afluente, sembraron unas 1,000 plantas de bambú en sus alrededores. En la jornada también se trabajó en el saneamiento de la zona, específicamente en el kilómetro 7 de la carretera Luperón-Jacagüita, al norte de la ciudad de Santiago. Concluimos esta obra de este puente con esta hermosa actividad de siembra de bambú. Ya para nosotros la siembra del bambú es algo como un ícono, porque lo tenemos en todas nuestras empresas y nos hemos podido dar cuenta de que realmente ayuda muchísimo con el suelo. Hoy es parte de esa realidad que se está interviniendo el arroyo Gurabo a través de lo que nosotros le llamamos humedales. ¿Para qué? Con la siembra de bambú o con la siembra de barreras verdes, para que los desechos sólidos no penetren a la margen del arroyo, que produce, que tapa el cauce del arroyo y vienen los desbordamientos. Okay. La actividad ejecutada por el Grupo Estrella se realiza en el contexto del programa de la USAID para la reducción de riesgo, con el apoyo del Ministerio de Medio Ambiente, el Ayuntamiento de Santiago, la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santiago y la comunidad de Gurabo.